me interesa la reivindicación de la política como, como una actividad noble, como lo que es, como una actividad donde el desprendimiento y la generosidad quedan como en evidencia. Estamos asistiendo por estos días a una degradación de lo que es la política y sobre todo para las mujeres que no somos bien tratadas en este ámbito. Yo vengo a reivindicar la política como una actividad que vale la pena y que además constituye una herramienta imprescindible para la transformación y para los cambios. Eso por lo primero. Lo segundo, que bueno, que yo entré a la política convencida de la importancia del cuidado de los derechos de las mujeres, y ahora que he dado mis primeros pasos entiendo que salgo el doble de convencida, ¿no? Trabajar por las mujeres pobres, por las mujeres en situación de violencia basada en género, por las mujeres en situación de trata y explotación sexual, hay todo un desarrollo ahí que tenemos para aportar. Desde el Senado de Constanza Moreira se ha aportado todo lo que tiene que ver con la estrategia femicidio cero, y eso está ya para salir, que es, bueno, dotar de presupuesto a la ley integral para una vida libre de violencia, así que doblemente convencida para ahí. Y por último, porque tenemos que terminar con la pobreza que nos queda, tenemos ahí un núcleo duro al que hay que llegar, y este gobierno, estos gobiernos del Frente Amplio han hecho muchísimo por reducir la pobreza. Hemos bajado más de 30 puntos en la pobreza, y eso ha sido en base a las políticas, no las políticas sociales de transferencia, eso hay que decirlo, sino a través de las políticas de empleo. Queremos seguir por ese camino, vale la pena. Entendemos que Uruguay está en condiciones de ir a mucho más de lo que hemos llegado hasta aquí. Y bueno, decir además que los temas, en cuanto a los temas de seguridad, no vayan a cometer el enorme error de poner la papeleta del sí este 27 de octubre, que bueno, esa no es la forma de resolver los temas de inseguridad. La inseguridad se resuelve con más cohesión social, con más gente trabajando, con más gente estudiando y con muchas prácticas de convivencia.